habilidades, conocimientos, espiritualidades que no han sido exageradas, han sido inferiorizadas, han sido machacadas, han sido subalternizadas, han sido destruidas. No le das oportunidad a este de aquí a reconstruirse. No le das la oportunidad de reconstrucción. Entonces, si usas un antiesencialismo radical y lo aplicas acá, terminas silenciando y callándole la boca, porque el momento en que empiezan a hablar, ya les estás diciendo esencialista y ya ahí terminó la conversación. Entonces, el postestructuralismo, que puede ser muy liberador aquí, se convierte en un proyecto completamente colonial acá. Porque el antiesencialismo radical termina como estrategia que puede ser funcional aquí, pero en un lugar donde las identidades es lo opuesto, no han sido exageradas o superiorizadas, sino inferiorizadas, subalternizadas, que estos sujetos acá requieren una reconstrucción, más reconstrucción. ¿Qué van a hacer aquí en la casa?